vamos con el segundo ponente, al cual le conozco, nos conocemos desde el año 2019 a través de un amigo común, y en ese año 2019 organizamos en Sevilla, en la Facultad de Psicología, unas memorias también de jornada democrática, que en aquella época era de memoria histórica, y la organizamos Juezas y Jueces para la Democracia y el Centro de Investigación de Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, cuyo director es este señor. Manuel García Ramírez es sevillano, inició su carrera en los años 80, contribuyendo junto a Manuel Masegosa, que se encuentra ahí al fondo, de la reforma psiquiátrica de Andalucía. Y su principal contribución en este sentido fue promover la integración comunitaria de las personas institucionalizadas en los manicomios franquistas. Posteriormente, ha centrado su actividad investigadora en los estudios de los determinantes sociales de la salud mental y bienestar psicológico en las poblaciones desplazadas, refugiadas y otras minorías étnicas, especialmente en la población gitana en España y Europa. Aunque no lo he puesto en el resumen de su currículum, quiero destacar que precisamente el Centro de Investigación de Acción Comunitaria a que me he referido está realizando en el BACIE de Sevilla una labor impresionante y totalmente necesaria con la población gitana, que está viviendo en unas condiciones totalmente infrahumanas en esa ciudad chabola. Desde una perspectiva orientada a la justicia social, actualmente coordina diferentes investigaciones relacionadas con las condiciones de inequidad que sufren colectivos racializados. Estas investigaciones, como pasaba con el anterior ponente, José María Ruiz Vargas, están financiadas por la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda, Fondo FEDER y otra serie de fundaciones. En su ponencia, que ha titulado Dictadura y democracia, de la resistencia a la liberación, toma como punto de partida la Ley de Memoria Democrática, a la que define como un punto de inflexión en el abordaje del tramo histórico que supuso el franquismo para la sociedad española. Y desde la perspectiva de la psicología comunitaria, versa sobre los siguientes puntos: analizar desde una perspectiva psicosocial las condiciones sociales que permitieron que el franquismo se perpetuara por décadas, arrojar luz sobre los patrones psicológicos asociados a la experiencia del franquismo en la población y desarrollar estrategias resilientes para gestionar con éxito las consecuencias psicológicas de la dictadura franquista. Pues sin más dilación, tiene la palabra. Y vamos a cambiarnos por el problema de los micrófonos. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir a estas jornadas. Y sobre todo, lo primero que tengo que hacer es agradecer primero a mi amigo Juan Romeo, que me haya invitado a participar con vosotros de estas jornadas, también, por supuesto, a Juezas y a Jueces para la Democracia, al Foro para la Memoria Democrática y al Ayuntamiento de Sanlúcar, porque esta jornada o este tipo de acontecimientos, de eventos, son fundamentales para abordar el asunto que ahora tenemos, yo creo, una oportunidad fundamental con esto de la nueva memoria, de la nueva memoria democrática, ¿no? De la Ley de Memoria Democrática. Yo creo que son además muy importantes, no solo por la oportunidad que se presenta con la Ley de la Memoria Democrática, sino porque, bueno, está claro que durante este año, probablemente también en los años anteriores previos a la pandemia del COVID, que parece que lo ha tapado todo, pero existe una importante crisis en las instituciones que soporta nuestro Estado. Evidentemente, la corona, la monarquía y otras instituciones claramente reflejan que el legado franquista sigue presente entre nosotros. Evidentemente, porque
La pandemia, además, ha creado una situación de crisis fundamental en nuestro Estado, que está generando importantes desigualdades sociales y que probablemente, para poder abordarla y poder superar esta situación que actualmente nos encontramos y no volver a caer en los mismos errores que hemos estado cayendo en anteriores crisis y probablemente ayudarnos a superar esta situación actual, probablemente hará falta muchos tecnócratas que regulen dónde tienen que, cómo tienen que gastarse los fondos, pero realmente sin una democracia solvente, sólida, moderna, probablemente eso volveremos de nuevo a cometer los mismos errores. Yo también quiero poner en valor esta jornada y porque para mí es verdaderamente de agradecer, creo que para mí y también para el profesor José María Ruiz Vaca, el hecho de que cuando hablamos de memoria histórica estemos invitando a psicólogos a hablar de memoria histórica, porque la memoria es un proceso psicológico. Y sin embargo, cuando hablamos de memoria histórica, generalmente los psicólogos y las psicólogas, la psicología está ausente del debate. Y eso no es casual. ¿Por qué no es casual? Porque los psicólogos, la psicología, tenemos evidencias que contar. No son puras opiniones. No estamos narrando la memoria desde la posición de las élites que gobiernan este país, que probablemente, como bien ha dejado claramente el profesor Ruiz Vargas, no están tan interesados en que se conozcan verdaderamente cuáles son las consecuencias en la población del franquismo, cuáles fueron los determinantes sociales del franquismo y qué cosas realmente tenemos que hacer para superar ese momento. Por tanto, yo creo que el hecho de que estemos aquí, de que la psicología esté aquí, es una prueba de la necesidad, de la urgente necesidad que tenemos de hacer ciencia de la memoria histórica y de basar la política, las leyes, en las evidencias que tenemos, porque realmente existen. Aparentemente no, parece que no, pero realmente existen muchas evidencias que ponen de manifiesto todo eso que, de lo que estamos hablando. Yo, de todas maneras, antes de empezar mi presentación que tengo aquí, quiero recordar esa jornada a la que se refiere o que se ha referido mi amigo Juan Romeo cuando hablaba de las que se hizo en la Universidad de Sevilla. Bueno, fueron unas jornadas muy bien preparadas, con muchísimo cariño por parte de todos nosotros. Hicimos una exposición en la facultad, en los pasillos de la facultad, para que todo el mundo viera toda el horror que se estaba poniendo de manifiesto. Sin embargo, cuando organizamos después las jornadas, las propias jornadas, no vino nadie. Bueno, no vino nadie. Poquito, poquito. No, Juan, honestamente no vino nadie. Esta ciudadana que está aquí en primera fila, sí. Bueno, y sí, Pilar, que anda aquí. Sí, pero bueno. ¿De los estudiantes? De los estudiantes no vino nadie, ni del profesorado vino nadie. Sin embargo, hoy esto aquí está bastante nutrido de gente, ¿no? Bueno, parece que hay una brecha entre la gente que tiene cierta conciencia de que la memoria histórica es importante del resto de la ciudadanía, especialmente de su juventud, ¿no? Bueno, también tendremos que preguntarnos eso por qué ocurre, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que son importantes plantear, ¿no? Bueno, yo he titulado a mi ponencia Dictadura y democracia de la resistencia a la liberación, en unas jornadas que se llaman de memoria democrática. La ley creo que se llama de la memoria democrática española y la primera pregunta que habría que hacerse sería, ¿pero hay una memoria democrática en España? ¿Cuánto tiempo hemos sido demócratas? ¿Cuántas veces nuestro gobierno ha sido el Estado, ha sido un Estado fundamentado en derechos para los ciudadanos? Pero eso era, esa era una pregunta que yo me hacía cuando estaba tratando de preparar mi presentación, ¿no?
Y entonces creo que, primero, aunque sea solamente por enmarcar mi presentación, bueno, tendríamos que preguntarnos qué es el franquismo. Está claro que es un régimen dictatorial, que es fascista, que se instauró en España pues tras una guerra que duró a 3 años, que tuvo unos preámbulos, evidentemente no fue un régimen basado en la nada, no fue simplemente un dictador que tuvo la ocurrencia de ocupar el gobierno, había otras razones, ¿no? Pero la consecuencia directa fue eso que estamos diciendo ahí, cientos de miles de víctimas mortales, un éxodo de exiliados que nunca ha sido suficientemente contado, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, campos de concentración, trabajo forzado, todo esto parece como algo que solo importa a un sector de la población, pero no a los demás. Debemos de dejar claro que el holocausto español, como ha sido llamado, fue lo que se produjo durante esta época. Fue una vulneración sistemática e institucional de los derechos de todos los pueblos de España. Y eso duró por décadas. Porque el holocausto judío no duraron décadas. Estamos hablando de un holocausto que se mantuvo en el tiempo por décadas. Ese estado de terror ha provocado un sufrimiento infinito, inmenso en la población española. No en la época, no durante la guerra, ni siquiera durante la posguerra, sino ha generado un sufrimiento infinito que está todavía por dilucidarse. No se está dilucidando el sufrimiento de las víctimas de la guerra, ni de las víctimas de la posguerra, sino de las víctimas del franquismo. Y el franquismo ha durado, por lo menos hasta que murió Franco. Tenemos que plantearnos si ha durado algo más. Y por tanto, estamos hablando de que el franquismo es la causa de un trauma histórico que afecta a toda la sociedad española, a sus personas, a sus instituciones, a las tradiciones y a las narrativas históricas y comunitarias. Por tanto, cuando hablamos de franquismo, no solamente estamos hablando de víctimas personales, estamos hablando de las instituciones que fueron víctimas. Estamos hablando de legado de histórico que han sido víctimas del franquismo. Y yo creo que para esto es muy importante, en primer lugar, que entendamos que el franquismo fue simplemente un sistema, un estado de opresión institucionalizada. Este es un aspecto básico, esencial, que yo quiero definir exactamente cómo es. La opresión ocurre pues, cuando un grupo social ejerce su dominio sobre otros grupos sociales, simplemente para obtener privilegio a costa de la vulneración de sus derechos. Es así de sencillo. O sea, lo que quiso el franquismo y quienes apoyaban a Franco en aquel momento no fue más que adquirir privilegio a costa de la población española. Y eso genera, o provoca, o produce dos perfiles bien claros. Primero, el opresor, el que tiene la experiencia de ejercicio de la opresión, pero también está el oprimido, que es el que tiene la experiencia y tiene como resultado el sufrir la opresión. Es decir, tenemos dos perfiles claros, el opresor y el oprimido. El que es víctima y el que es el represor. Y esta opresión, para que se pueda producir esta situación, para que el opresor pueda ejercer como opresor y para que el oprimido pueda sobrevivir y poder convivir en esa situación, necesitamos, por tanto, dilucidar claramente qué mecanismos utiliza el opresor para ejercer la opresión y cuál es el ejercicio o los métodos que tiene que utilizar, que tiene que al que se siente abocado el oprimido para poder sobrevivir en la opresión. Eso es clave. Eso es clave para entender el franquismo, entenderlo como un sistema total de opresión. La memoria histórica, evidentemente, nos va a proporcionar un punto de inflexión, o puede suponer un punto de inflexión. En sí mismo no lo va a suponer. Todo va a depender de lo que nosotros hagamos, de cómo nosotros seamos capaces de utilizar esa herramienta
para poder desmantelar las consecuencias del franquismo. Bien, yo voy, como he dicho al principio, a basarme simplemente en modelos teóricos y en evidencias para decir y para explicar esto. Lo primero que me gustaría es recordar lo que ha dicho Juan de cuáles son los tres elementos sobre los cuales voy a basar mi ponencia. Y voy a basarlo en los modelos y en los referentes que utilizamos en la psicología comunitaria. La psicología comunitaria se complementa perfectamente con la psicología de la memoria, porque mientras que la psicología de la memoria habla de un proceso básico de la memoria, la psicología comunitaria habla de los referentes sociales entre los cuales se nutre esa memoria y de los cuales vive, se compone, se crea. Creamos nuestras experiencias que recordamos. No es una psicología, o sea, una psicología cuya disciplina, cuyo componente fundamental es la interdisciplinaridad. Y por tanto, realmente nos nutrimos de otras muchas disciplinas porque, en definitiva, nosotros estamos hablando de los determinantes sociales de la memoria, de los determinantes sociales de la salud mental y, por tanto, tenemos que recurrir a la salud mental, al experto de salud mental, al experto en memoria, pero nosotros vamos a explicar cómo se produce eso en sus determinantes sociales. Y para ello lo primero que voy a hacer es intentar explicar el franquismo visto a través del modelo colonial de cuatro fases de Frantz Fanon. Frantz Fanon fue un psiquiatra de orientación marxista que desarrolló, vivía en una colonia francesa y desarrolló su modelo colonial, que después ha tenido muchísima influencia en la literatura y en el devenir posterior, ¿no? Lo hizo fundamentalmente en un texto que podemos consultar, que podemos mirar y que es verdaderamente atractivo de leer, que se llama Los condenados de la tierra y que lo tenemos traducido al castellano. Su modelo básicamente se basa en cuatro fases. En cómo el colonizador oprime al colonizado. No nos olvidemos que Franco era general de un ejército colonial, cuya formación fundamental fue formada en Marruecos, donde él batalló contra los marroquíes, contra los pueblos de Marruecos, y ahí fue donde él aprendió exactamente, y donde él y el ejército español había aprendido perfectamente cómo, de qué se componía la guerra colonial y cómo oprimir el mundo colonial. Por tanto, el modelo colonial de Frantz Fanon no es un buen punto de partida. El colonizador o el opresor ocupa por la fuerza un territorio para explotar sus recursos y sus habitantes para su propio beneficio. Exactamente lo que hicieron Franco y sus compañeros. Empleando mecanismos de opresión, el colonizador impone su cultura y narra la cultura autóctona desde sus propios patrones. No solo impone su cultura, sino que al mismo tiempo narra, exige, va haciendo posible que la gente no vaya cambiando sus patrones culturales por los de ellos, sino que narre lo suyo desde la perspectiva del opresor. Para ello, teje una trama de instituciones políticas, económicas, sociales, que al mismo tiempo que le ayuda a mantener su privilegio, le obliga a recompensar solamente a los obedientes y a perseguir a todo que es un disidente. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? El colonizado es considerado ignorante y debe ser civilizado. Es la consecuencia razonable de todo esto. Pero es que la opresión termina cuando el oprimido interioriza la opresión. Si nos ponemos a mirar en los modelos como un mundo colonial, veremos cómo el colonizado hasta olvida su idioma, olvida sus costumbres, aprende la del colonizado, porque el lenguaje que tiene uno que hablar es el lenguaje de la persona sabia, del que sabe, del que tiene el prestigio y el poder y es prestigiado socialmente. Por tanto, nosotros, si partimos del modelo de Frantz Fanon y esto que he narrado, probablemente lo podemos recordar con lo que hemos visto en el franquismo, seguramente ahora nosotros tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué mecanismos de opresión empleó el franquismo para perpetuarse por décadas? ¿Qué instituciones creó y cómo las creó para implementarlo? ¿Y cómo se produjo la interiorización del franquismo por parte de la sociedad española para que finalmente pensáramos que realmente eso era el lugar o era el Estado o era el gobierno o eran los patrones
que realmente deberíamos de seguir, porque para perpetuarse por décadas eso tuvo que ser así. Voy a utilizar los mecanismos de opresión que ha descrito Geraldine Mohan para explicar perfectamente estos mecanismos en el contexto irlandés, donde desde una perspectiva feminista ha mirado el contexto irlandés también como un contexto colonial, en el que lo que dice es que hay que unir lo político con lo personal. No es posible plantearlo. O sea, lo político y lo personal no son dos estructuras distintas, sino son estructuras unidas. Entonces habla de seis mecanismos muy sencillos. Primero, la violencia generalizada, el militarismo, la violencia policial, torturas, pero cosas más sutiles como es el castigo físico y psicológico como una práctica educativa. Todos los estudiantes, todos los que fuimos niños durante el franquismo, yo no he hablado con ninguno al que no le pegaron en el colegio como forma de corrección. Era lo habitual también en la familia. La exclusión política. Pero la exclusión política no solamente como no derecho al voto, sino la exclusión en el diseño de los sistemas sociales y de los sistemas de protección social. Hasta el punto que no solamente se excluía a la población, sino que se ponían a los servidores del franquismo, a la religión, a la Iglesia Católica. La fragmentación social, donde hacíamos el tokenismo y la cooptación. El tokenismo es una palabra de origen inglés en la que estamos hablando de cómo a aquel que tiene brilla cierto talento le damos, lo cooptamos para el sistema, para convertirlo en parte de nuestro sistema y desmovilizar a la ciudadanía. La fragmentación familiar. Se promovía la fragmentación familiar, el enfrentamiento vecinal entre unos y otros con las delaciones, el enfrentamiento entre territorios. Los catalanes son malos porque se quieren ir de España. Eso se promueve en ese momento. El control sexual. Se utiliza la reproducción como una forma de explotación también, con todos los programas. Por supuesto, apoyando la virginidad como un valor de pureza fundamental, con lo cual estábamos controlando la sexualidad de la mujer. Porque, claro, era una forma de controlar a la mujer, obligándola a tener muchos niños o promoviendo que la verdadera familia era la que tenía muchos niños. Y con el robo sistemático de los bebés, con la represión de la diversidad sexual, con la explotación económica, generando una situación de desempleo y subempleo que fundamentalmente primaba o hacía posible que fueran los terratenientes y los caciques los que podían tener ese únicamente exitoso. Y, por supuesto, eliminando el mérito y fomentando el enchufismo y el clientelismo en las instituciones. Trabajo forzado y, por supuesto, las migraciones como una forma de utilizar los recursos humanos para la perpetuación del sistema franquista. Y el control cultural. Por supuesto, la fuga de cerebros. Recordad que durante el franquismo los cerebros en la universidad se mediocrizó enormemente. Bueno, de los 7 premios Nobel que tiene España, creo que son 7 u 8, 2 pertenecen a la época del franquismo y fueron 2 que murieron en el exilio, o seguro que ir al exilio, Severo Ochoa y Juan Ramón Jiménez. Estamos hablando de cómo se persiguió la disidencia permanentemente. Son 6 mecanismos, no necesito más. Si os dais cuenta, con estos 6 mecanismos prácticamente lo estamos explicando casi todo lo que hizo Franco. Pero claro, necesitaba instituciones, necesitaba crear un entramado social que le permitiera difundir todo esto. Tenía 4 pilares: la monarquía, el ejército, la Iglesia Católica y la oligarquía y los caciques. Sobre esos 4 elementos se construyó y con ese entramado creó un partido único, la Falange Española, creó la policía, la Brigada Político-Social, creó los sindicatos verticales, los tecnócratas de los Opus Dei, que no tenían nada de católico, lo único que pasa que eran gente que tenían que vestirse de nacional catolicismo para poder ocupar las posiciones en el Estado, la cadena de prensa del movimiento, con lo cual eliminaba toda posibilidad, la universidad, la cual mediocrizó completamente, y la complicidad internacional que apoyó todo esto que estamos hablando. Fijaros cómo, si nos ponemos a mirar, la educación fue una de las primeras cosas a las que
en las que el gobierno puso un empeño infinito hasta el punto que la universidad la ocuparon falangistas y la Iglesia Católica fue la que se encargó de ocuparse perfectamente de lavarle el cerebro a las nuevas generaciones. Esto poco a poco fue viviéndose, fue interiorizándose en la gente. Pero antes de decir eso, voy a decir, ¿esto cómo lo consiguió tan fácilmente? Es muy fácil. Recientemente Nature ha publicado un artículo muy interesante que tenéis ahí, en el que dice las consecuencias políticas de la deshumanización visual de los refugiados. Pero lo que hizo Franco también tiene mucho que ver con esto, porque lo que hizo fue imponerle su forma de ver al resto del mundo. El tiempo hizo que él poco a poco fuera privando de todos los recursos económicos, políticos y sociales a cualquier persona que fuera disidente. Eso era complicado, porque claro, primero que teníamos que hacer, primero que hicieron fue asignarle etiquetas a la gente. Es decir, el disidente no se podía decidir, no podía decidir por sí mismo en qué manera quería que expresar su disidencia, sino simplemente se ponían etiquetas. Hordas marxistas, rojos, vagos, maleantes o vagabundos, eran cuatro etiquetas. Con esas cuatro etiquetas se bastaban, porque con esas cuatro etiquetas estábamos degradando su forma de vida porque las convertíamos en homogéneas. Lo siguiente, una vez que teníamos rojos, una vez que teníamos vagos y maleantes, una vez que teníamos hordas marxistas, pues a esa gente se les privaba de acceder a los empleos que ellos querían, se les privaban de educación, se les privaba de cualquier otro recurso que necesitasen para mantener su dignidad. Con lo cual, confirmábamos que efectivamente los rojos eran malos, los vagos y los gitanos eran malos, que los homosexuales eran gente enferma. Y una vez que teníamos la etiqueta, que teníamos a la gente etiquetada y que le habíamos obligado a vivir mal y confirmábamos que esa etiqueta era negativa, entonces legislábamos contra ello. Y ya lo teníamos perfectamente controlado. No hacía falta algo más. Porque esa institucionalización permitía perfectamente leyes que les deshumanizaban, que los convertían en seres inferiores al resto, a los grupos privilegiados. Es curioso porque cuando contamos esto probablemente todavía no estamos totalmente seguros de cómo es posible que esto se pudiera perpetuar por mucho tiempo. Pues se permitió porque, como todo es situación de opresión, la opresión se interioriza. Uno termina sintiéndose culpable. Igual que la mujer que es maltratada por su marido piensa que es culpable, que no está haciendo las cosas bien, igual que el niño que le pegaban y pensaba que él se lo merecía, pues al final terminamos interiorizando todo ese entramado de elementos. Que ahí os he puesto de forma desordenada en ese círculo porque quería que lo visualizarais cuáles son. Pero, ¿cuál es la narrativa a través de la cual, poco a poco, se va interiorizando la opresión? Permitidme que os explique claramente, poco a poco, a partir de los componentes que Moat y sus colaboradores han definido el trauma histórico. Primero, es que la denigración persistente lleva al oprimido a dudar de sí mismo y de sus convicciones. Porque continuamente estamos negándole que tenga razón. Entonces, una vez que eso ocurre, el oprimido se desprende de su identidad y entonces imita al opresor, porque sus formas son socialmente valoradas y son reforzadas socialmente. Como consecuencia de eso, entonces le teme, pero al mismo tiempo le tiene gratitud. Se siente endeudado con él, con el opresor. Entonces, poco a poco se va interiorizando la idea de que uno es inferior, lo cual le hace a uno deshumanizarse a sí mismo. Y el opresor se vuelve como el único referente de humanidad, de valor. Uno se deshumaniza frente al opresor. Rechaza su cultura y participa de su propia destrucción, de la destrucción de su propia cultura. Y entonces ejerce violencia hacia sí mismo
y hacia sus iguales. Se autodenigra y desprecia a sus iguales. Y eso lo hemos visto claramente en nuestra sociedad, cómo eso ha ido ocurriendo. Durante el franquismo, los que tenemos cierta edad, evidentemente hemos ido presenciando, pero lo podemos presenciar hoy en otras situaciones, ¿no? Por último, el opresor o el oprimido acaba incorporando los estereotipos negativos de sus tradiciones como si fueran su cultura. Es decir, lo que hace es confundir el estereotipo que ha creado el opresor de él y lo confunde con su propia cultura. Y así es como lo transmite a sucesivas generaciones, como algo de lo que debe avergonzarse, como algo que no debe hacer. Ese es el mecanismo a través del cual se interioriza la opresión y a través del cual el entramado franquista creó esta situación. Entonces, evidentemente, la opresión franquista es un trauma histórico. No es más que un trauma histórico, porque desmantelar todo eso no solo consiste en desmantelar los mecanismos de opresión, sino que consiste en desmantelar la narrativa que tenemos de nosotros mismos y de nuestros recuerdos. Eso es clave. Voy a ser muy, muy concreto, porque lo que quiero es simplemente ver cómo el franquismo es una narrativa de dominación que reescribió las narrativas comunitarias para ponerlas al servicio del pensamiento único, transformando las narrativas de dominación, convirtió nuestras narrativas comunitarias en narrativas de dominación. Eso lo podemos seguir viendo hoy. Cómo usurpó las creencias y las tradiciones populares, cómo reescribió los ritos de paso, nuestros ritos de nacimiento, de bienvenida a la vida, de la entrada en la pubertad, de del matrimonio. Todos los ritos los reescribió aprovechándose de las creencias religiosas nuestras para imponer su pensamiento único. Y eso les llevó a reescribir también las rutinas familiares y comunitarias. Todos nos comportábamos de la misma manera. Todos teníamos los mismos finales, metas, todos teníamos los mismos elementos y objetos de éxito social. Y esto es una cuestión importante, produce lo que se denomina el trauma vicario o el franquismo vicario. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de los seres queridos y sus reacciones se desarrollan también trauma. Es decir, nosotros sufrimos cuando vemos a un ser querido sufrir. Y nosotros, ese sufrimiento no solamente nos lleva a observar su sufrimiento, el cual nos hace crearnos emociones negativas, sino que al mismo tiempo imitamos su respuesta, aprendemos cómo reaccionar ante el sufrimiento. Por eso es tan complicado que una madre no enseñe a su hija lo mismo que le enseñó su abuela. Y por tanto, es por eso es tan difícil romper una cadena de opresión en la mujer. Lo podemos ver perfectamente en las poblaciones más vulnerabilizadas y más estigmatizadas, donde lo que se le enseña a la gente es cómo tener éxito a partir de todo esto que estamos hablando. Hay un concepto que es muy interesante, que en español se dice vidas unidas, y es vidas enlazadas más que unidas, vidas encadenadas, ¿no? Y es cómo se aprende a responder de manera similar ante eventos similares. De manera que se anticipa el éxito o el fracaso a partir de los patrones de socialización. Y eso hace que se mantenga a través de generaciones. Por tanto, la narrativa de dominación se aprende a través de lo que nos muestra nuestra familia, nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo, además, a través de lo que aprendemos a responder. Y de esa forma se convierte en trauma histórico, que es, se convierte en un rasgo de identidad. Se desarrolla el trauma a partir de la exposición pasiva al sufrimiento ocasionado a los seres queridos y las respuestas que son observadas. Por tanto, el desafío a que se encuentra España en este momento es cómo abordar el trauma histórico. Esa es la situación. Cómo superar el franquismo interiorizado, cómo podemos empoderar a la población para identificar nuevos dictadores y cómo podemos ayudar a la población a transformar el Estado franquista en una democracia avanzada.
Yo para eso me voy a basar básicamente en la psicología de Martín Baró, que hace que Martín Baró fue uno de esos jesuitas a los que mataron los escuadrones de la muerte en El Salvador desde el año 1989, junto a Ignacio Ellacuría. Este fue un psicólogo social. Es uno de los psicólogos sociales más citados de la lengua española. Él se formó en España, se terminó de formar en Estados Unidos y vivió durante toda su etapa como psicólogo en El Salvador, donde hizo su psicología. Y él decía, entre otras cosas, tres afirmaciones que para mí son, que quiero leer. Primera, la tarea del científico social no solo es explicar el mundo, es también transformarlo. Hay una obligación del psicólogo, del científico social, por producir transformación y cambio social. Después decía, debemos cambiar la óptica y ver la salud o el trastorno mental no desde dentro afuera, sino de fuera dentro. No como algo que está dentro de uno, como trastorno, y lo expresa, sino como la reacción. Como la materialización de una persona o grupo del carácter humanizador de alguien antes de un entramado de relaciones históricas. El trastorno no es algo que se produce en el vacío. Dice, bien puede ser que el trastorno psíquico constituya un modo anormal de reaccionar frente a una situación normal, pero también puede ser que se trate de una reacción normal frente a una situación anormal. Y termina diciendo, el punto está en que quizás no sean los individuos el resultado del los que están necesitados de tratamiento, sino la sociedad. Y decía, el tratamiento de la sociedad se llama revolución. Efectivamente, probablemente la palabra revolución suene muy dura, pero es un cambio radical, es un cambio total el que requiere el tratamiento de la sociedad franquista. Por tanto, la política del olvido, la conciliación, el consenso son evidentemente elementos que lo que hacen es perpetuar de alguna manera ese estado anormal, ese estado fallido, ese estado opresor y por tanto el estado que genera trauma en los individuos. Permitidme que os cuente brevemente cómo podríamos llegar, cuál es la lógica que establece el que tengamos una democracia real en el año 2030 a partir de todo lo que se ha ido constituyendo desde la Guerra Civil. Bueno, todas esas narrativas de paralización que teníamos al principio como consecuencia de la la destrucción absoluta de la familia, de la vida, etcétera, de todo lo que existía durante la guerra. Después la política de la obediencia o la narrativa de obediencia que se generó en nuestra sociedad, a la narrativa de la resistencia que hemos generamos, este es un nicho de resistencia actualmente, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a la liberación? Porque este no es un proceso que no requiera un cierto esfuerzo. No es fácil, o sea, esto no se va a producir sin... ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir, lógicamente, es que olvidemos, o sea, que superemos la interiorización de la opresión, o sea, que se produzca lo que deconstruyamos el franquismo, y por tanto se produzca un desarrollo sociopolítico de la ciudadanía. Ese desarrollo sociopolítico de la ciudadanía requiere tres pasos. Primero, que adquiramos conciencia crítica, conocimiento crítico de lo que supuso el franquismo. En segundo lugar, que tengamos mayor capacidad de respuesta, no solo una respuesta testimonial, sino que seamos capaces de crear redes, alianzas, al igual que hizo el franquismo para imponerse, para poder imponer un cambio. Y por otro lado, que tomemos acciones, que hagamos algo. No solo consiste en ser ciudadano consciente de la opresión, sino que hagamos algo para eliminar la opresión. Ese es el círculo que tenemos que llegar a cerrar. Es decir, superar la narrativa franquista de opresión a la narrativa ciudadana de liberación exige por nuestra parte esa conciencia crítica, esa capacidad de respuesta y ese tomar acción para abogar. Por tanto, ¿cómo construimos la narrativa liberadora del franquismo? ¿Cómo logramos que las personas adquieran conciencia crítica de la opresión que sufren y adquieran capacidad de respuesta, desarrollen fortaleza, tejamos, seamos capaces de tejer alianzas y redes
y seamos capaces de llevar acciones para abogar por cambios sociales que desmantelan el franquismo. Está claro que este es un nicho de resistencia de eso que estamos hablando. Y lo que tenemos que hacer es la deconstrucción del franquismo. Si el franquismo se construyó de fuera adentro, probablemente tenemos que ser de dentro hacia afuera los que seamos capaces de llevar a cabo este proceso. La ley de memoria histórica supone un punto de inflexión, porque la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática supone el que seamos capaces de contar con instrumentos para preservar la memoria de los desastres de la guerra. He copiado los capítulos de la ley de memoria. Reconocer el derecho a la verdad de las víctimas, reparar el daño causado, reconocer el papel de las mujeres como sujetos políticos, desarrollar conocimiento crítico a través de la investigación, el fomento de valores democráticos y de cohesión, el reconocimiento de la lucha contra el franquismo. Todo eso son herramientas que tenemos. Pero, ¿cómo conseguimos, como individuos que tenemos conciencia, cómo conseguimos adquirir capacidad de respuesta y emprender acciones? A través de tejer un entramado social, como hizo el franquismo con el movimiento, que sea un movimiento de liberación. Bueno, probablemente aquí tenemos representados algunos. Un elemento puede ser, o sea, un escenario puede ser jueces y juezas para la democracia. Puede ser que el Ayuntamiento de Sanlúcar, en tanto que organiza acciones como esta, pueden ser los grupos de investigación como los que promovemos, el profesor Luis Vargas o el mío. Puede ser, bueno, la Unión de Progresistas de Fiscales, que también he copiado los que están presentes aquí. Pero no es sencillo. ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro ayuntamiento, para que nuestra organización, para que el foro para la memoria de Sanlúcar realmente se convierta en un escenario empoderador, capaz de transmitir, capaz de consolidar, de crear más redes, de crear alianzas con los demás, para ser capaz de desmontar el entramado franquista? Probablemente yo me quiero basar en lo que plantea estos puntos que aquí estoy planteando, esos 8 puntos, son los que plantea un psicólogo comunitario, se llama Matton, en el que después de haber analizado muchísimos escenarios capaces de promover cambios sociales, pues plantea que podemos centrarnos en unos cuantos puntos. El primero, capaz de proveer significado a las acciones e inspirar y promover fortalezas en la ciudadanía. Eso es clave. Eso es clave porque un elemento fundamental está en que este tipo de centros, de escenarios, tienden a la endogamia. A la endogamia que consiste en, bueno, nosotros nos estamos contando esto, nosotros nos lo creemos, pero nadie nos escucha, como nos pasó a nosotros cuando llegamos o nos escucha muy poca gente. Parece que siempre nos estamos contando, siempre somos los mismos. Bien, pues eso es muy importante. La segunda es fomentar la red de apoyo social, el que realmente la gente nos vea como gente capaz de promover apoyo entre nosotros, que seamos un escenario de celebración y de apoyo mutuo. Capaz de desarrollar liderazgo democrático, no autoritario, porque el liderazgo democrático permite la renovación del liderazgo, y la renovación del liderazgo lleva a la renovación de los propios escenarios. Proveer oportunidades para que la gente pueda hacer muchas cosas, múltiples roles, porque eso ayuda a que la gente aprenda a hacer muchas cosas, y por tanto tenemos escenarios de gente muy hábil, que sabe hacer muchas cosas, no de alguien que solamente sabe ser presidente, sino que se convierten en gente muy competente, y esa gente muy competente irradia influencia en la comunidad y se convierten en gente referente. Generar toma de decisiones a través de procesos inclusivos, promover el sentido de comunidad, es decir, la gente se siente orgullosa de formar parte de este escenario. Eso es un elemento fundamental, que se cree capacidad de sentido de comunidad, que se promueva la diversidad y que fomente la colaboración intergrupal. Yo quiero simplemente haceros una pregunta. ¿Estamos realmente en el camino correcto? ¿Los partidos políticos, las agrupaciones políticas que nos encontramos,
en realidad están fomentando esto que estamos diciendo o están haciendo lo contrario? Porque si hacen lo contrario, probablemente el problema está en que están usurpando el espacio de empoderamiento de la ciudadanía y entonces están debilitando a la ciudadanía. Por eso es tan importante no solamente que nosotros nos hagamos los esfuerzos necesarios para convertirnos en un escenario empoderador, sino que la investigación y la ciudadanía haga todo lo posible por desenmascarar cómo es ese escenario que se dicen empoderar a la ciudadanía, están realmente debilitándola. Eso es parte de lo que tenemos, parte de lo que debemos hacer, ¿no? Bueno, ¿qué debe hacer la psicología española para contribuir a superar el franquismo? ¿Qué debe hacer la psicología social para superar el franquismo? Yo creo que lo primero es explicar el trauma histórico con una narrativa pública. Y aquí tenemos que hacer algo, arrojar luz sobre la lógica interna que describe la relación causa-efecto entre los acontecimientos pasados y los desafíos del presente. Tenemos que mostrar la memoria no como algo que representa el franquismo solamente en el pasado, no solo como algo que representa a aquellas víctimas del franquismo, aquellos que están enterrados todavía sin saber o están metidos en las cunetas, ni siquiera a sus familiares. Hemos hecho el franquismo a través de las generaciones, a través del aprendizaje del trauma vicario. Lo hemos transmitido a nuestros hijos, lo hemos transmitido a nuestros nietos y, por tanto, ahí se está perpetuando el franquismo y ahí está narrándose también el franquismo. Tenemos que deconstruir eso a través de las generaciones. Y eso, explicar el trauma histórico, no a través de la narrativa pública del pasado, sino cómo se va reproduciendo hoy, probablemente nos ayudará a explicar cómo los jóvenes de hoy votan a Vox, cómo los jóvenes de hoy están reproduciendo los mismos clichés que sus padres, que probablemente fueron obedientes al sistema y se convirtieron en franquistas probablemente porque era la forma en que tenían que convertirse en personas de éxito. ¿Y cómo se va reproduciendo eso en nuestra sociedad hasta el día de hoy? Es decir, ¿cómo se reproduce el privilegio? Pero también ¿cómo se reproduce la opresión? ¿Por qué es tan difícil que en España seamos capaces de generar una escalera social? ¿Por qué es tan difícil que la gente que sus padres no fueron a la escuela vayan a la escuela? ¿Por qué es tan difícil que la gente que sus padres no fueron a la universidad vayan a la universidad? ¿Por qué no somos capaces de generar ese entramado hacia esa escalera social? Eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Vamos terminando. Tenemos que elaborar modelos multinivel que expliquen el trauma histórico del franquismo. El trauma histórico no solamente está en las personas, está en sus instituciones. Tenemos todavía la monarquía presente. ¿Cómo es posible que la monarquía se permita tener un rey en Kuwait, una princesa en Irlanda y un rey aquí, sin que nos demos cuenta que realmente esa es una estructura franquista que ha perpetuado la opresión en España mucho antes de que llegara Franco? Tenemos que narrar cómo las políticas y las leyes actuales todavía siguen narrando la historia de Franco tal como le interesan a los que ocuparon el poder. Tenemos que generar ese tipo de elementos. Y cuando yo hablo de trauma, del modelo multinivel, tenemos que explicar cómo el modelo social que impone la monarquía, los referentes sociales que impone la monarquía, tienen un impacto en nuestra juventud. Eso es fundamental, que no lo olvidemos. Tenemos que mapear las buenas prácticas de la ciudadanía en su actividad de abogacía y documentar las políticas que van a desmantelar el franquismo con evidencia y no con opiniones de tertulianos de radio. Tenemos que promover observatorios que permitan vigilar y documentar las narrativas del trauma del franquismo como una fuente actual de sufrimiento, pero también de resiliencia en la población española, como puede ser un escenario este lugar. Y, bueno, reflexiones finales que no me deja Juan que sí, cuente con tranquilidad. Toda la tranquilidad del mundo, pero, te he dicho el tiempo que llevas, nada pero, más. Pero quería decir que yo aquí, lo que he contado hasta ahora, no de manera imparcial, porque es falso, la imparcialidad en las ciencias sociales no existe, y está claro desde dónde nos posicionamos, pero hasta ahora he contado lo que me han explicado los modelos teóricos y mi investigación. Pero aquí, bueno, creo que es importante que planteemos elementos para la reflexión conjunta. Si queremos una ciudadanía crítica y activa y activista,
Primero tenemos también que deconstruir los privilegios de las castas y la familia franquista. Y tenemos que ayudarle a que lo deconstruyan. Eso es importante. Es decir, probablemente la deconstrucción del privilegio es algo que ignoramos muchas veces. Cuando hablamos de todo, siempre que hablamos de, por ejemplo, para superar la violencia machista, siempre ponemos el foco en la víctima, en la mujer. Pero si no somos capaces de deconstruir las narrativas machistas en los hombres, nunca seremos capaces de acabar con el machismo. Por tanto, yo creo que también debemos de ser generosos, no aceptando al franquista, pero sí ayudándole a deconstruir cómo su situación de privilegio implica la vulneración del derecho de otro. Tenemos para eso que desenmascarar las narrativas populistas, racistas, homófobas y machistas que existen en los... Porque todo eso en España, todo eso no es franquismo, pero todo eso en España está narrado desde el franquismo. Tenemos que asegurar la influencia real de la juventud en la toma de decisiones. Porque si no aseguramos la influencia real de la juventud tal cual en las narrativas, estamos de nuevo imponiéndole nuestras narrativas. Tenemos que construir el entramado social antifranquista y, por tanto, tenemos que desmantelar los nichos de resistencia franquista en las instituciones, por supuesto, empezando por la monarquía y siguiendo por la Iglesia Católica, incluso enfrentada al Vaticano en este momento, por las cosas que dice el Papa Francisco. Incluso enfrentada y persiste, y ahí sigue. Tenemos que combatir la mediocridad de las instituciones educativas y académicas. Tenemos que acabar con las formas clientelares que siguen existiendo en la universidad y en las instituciones educativas. Y tenemos que acabar con el papel de la Iglesia en transmitir sus valores y sus mensajes a través de la educación. Tenemos que prevenir la burocratización y el clientelismo en las organizaciones políticas, porque la burocratización y el clientelismo es una manera de seguir oprimiendo a la ciudadanía. Tenemos que desenmascarar las causas profundas de la corrupción institucional. Las causas profundas no están en que a un señor se le ocurra robar desde el Partido Popular, es que el Partido Popular es una máquina de corrupción institucional, es un producto del franquismo, que una concesión que se hizo en la transición, es establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas. Es que la evaluación, la rendición de cuentas, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro Estado, en todas las instituciones. Y por último, para asegurar por la implementación de la ley de la memoria democrática, yo creo que es importante recuperar los valores del republicanismo español en la Constitución. Si eso no lo hacemos, no estamos acabando con el franquismo, porque el franquismo fue lo primero que hizo. Tenemos que transversalizar la memoria democrática en las leyes y en las políticas. No es cuestión de que a estos pesados de la memoria democrática le hagamos una ley. Tenemos que conseguir que esa ley se transversalice en todas las políticas y en todas las leyes del Estado. Y tenemos que garantizar el papel activo de la ciudadanía en el diseño de las leyes y en las políticas. Si no está la ciudadanía, alguien la estará haciendo por la ciudadanía. No nos olvidemos que solas no se escriben, que siempre hay alguien que las escribe. Bueno, ya está. Yo no quería contaros más que esto. Muchísimas gracias. Y entonces... ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno.